Buenos días. Vamos a ver una forma de codificación que se utiliza para enviar URLs por Internet que se denomina URL encoding o percent encoding. URL encoding, los URLs para su envío por Internet o los paths, la parte del URL que se envía en realidad, se codifican en UTF-8 y además tienen una codificación adicional que es, se denomina URL encoding o percent encoding. Corresponde con este tipo MIME de aquí, porque muchas veces los contenidos van codificados de esta forma, y es una codificación que está pensada para respetar la sintaxis de los URLs, como veremos. Las reglas de codificación son las siguientes. Los siguientes caracteres no se codifican, pero solo estos caracteres de aquí. El resto de caracteres UTF-8, que no sean estos de aquí, esto es como una especie de expresión regular, es los rangos A a Z en mayúsculas y minúsculas, los dígitos y luego el guión, subrayado, punto, en fin, todos estos que vienen aquí, no se codifican, pero el resto de los caracteres UTF-8 se codifican por bytes. Se codifica la representación UTF-8 del carácter, byte a byte, y cada byte se codifica en hexadecimal con 3 caracteres ASCII. Un tanto por ciento, de ahí es donde viene el nombre de percent encoding, este que viene arriba, y luego los 2 dígitos en hexadecimal, que corresponden a los 4 bits de ese octeto, cada uno de los dígitos. Y además de no codificar esto, tampoco se codifican estos otros caracteres de aquí, cuando actúan como delimitadores de partes del URL, porque esto es un mecanismo de codificación que se diseñó para codificar URLs de forma que pudiesen ir por Internet sin problemas. El único carácter que tiene una codificación con 2 posibilidades es el blanco, que se puede codificar con un más o con un tanto por ciento 20, que es la codificación equivalente en UTF-8. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, el nombre Paco García, con un blanco entre medios, aquí tenemos el más, que es este blanco, y García con acento en la I, entonces tenemos que la I son estos 2 caracteres de aquí, que es la codificación en UTF-8 de la I con acento, que necesita 2 octetos, y luego viene aquí la A. Entonces, esto es cómo se codifican. Por eso vemos esos URLs tan raros a veces, porque van con esta codificación de aquí. Aquí tienen la tabla de codificación de estos caracteres que son, bueno, estos que estaban aquí. El envío de parámetros en URL, digamos en queries o en post también, en la parte del body, como vamos a ver, se envía siempre en formato URL encode. Porque, bueno, pues la primera línea de un get, digamos, tiene 3 parámetros que son el método, luego el path y luego la versión de HTTP. Y en la sintaxis el separador entre estos elementos es el blanco. Por lo tanto, aquí dentro de los parámetros no pueden ir en un blanco. Si nosotros tecleamos blancos en un cajetín, esos no se pueden enviar como blancos aquí porque si no llevarían a que la cabecera de HTTP se pasease mal. Por eso, si nosotros aquí tecleamos esto, que es un tecleo bastante irracional, pero que está hecho para ver un poco cómo se hace el URL encoding, aquí tecleamos Paco igual, Paco blanco más blanco. Entonces, ese Paco, esto se transforma en esto de aquí. Y entonces cada blanco se ha transformado en un más. Pero el más, a su vez, que es un carácter que no puede ir, porque no es de los que, no, es de los que deben codificarse, se ha transformado en este tanto por ciento 2B, porque es el ASCII que le corresponde, bueno, es el UTF-8 que le corresponde. El ampersand se ha transformado en este de aquí. El tanto por ciento se ha transformado en este tanto por ciento 25 y el dólar se ha transformado en esto de aquí porque tampoco puede ir. Entonces, como se ve, así es como se maneja. La barra inclinada no se ha codificado aquí porque es un delimitador en el path. Si estuviese aquí dentro, si hubiese metido una barra inclinada, sí que se habría codificado, porque ahí ya no es un delimitador en el URL o en el path. Bueno, pues así es como se utiliza. Por eso, si nosotros tecleamos esto, esto se envía así. Y si lo enviamos a la aplicación que hemos visto en el caso anterior de GET, digamos, como esto va correctamente codificado y se utilizan métodos que pueden deshacer la codificación URL encoded, entonces esto se desharía y en la respuesta nos devolvería lo que hemos tecleado correctamente. Porque el URL encoded es una codificación reversible, que bueno, se codifica en un sentido para que no se estropee la transmisión a través de internet, a través de HTTP, pero luego se puede reconstruir exactamente igual que era en el original. Bueno, esta codificación es muy habitual, por eso Node.js, no Express.js, digamos el paquete básico, el primero, que está debajo, tiene un módulo QueryString que permite hacer codificaciones cuando necesitemos. Aquí está su documentación y aquí hay un pequeño ejemplo de Node.js, esto ya no es Express, es Node.js, donde nosotros aquí creamos un módulo QueryString, importando el módulo QueryString, además tenemos aquí la variable SID, donde vamos a guardar, digamos, la codificación y la decodificación. Entonces aquí en QS guardamos el módulo. Entonces, ¿cómo codificamos? Pues siguiendo un convenio y utilizando unos métodos que ya conocemos y que son diferentes porque están aplicados al módulo QueryString. El método Stringify, que ya vieron en JSON y que transformaba pues un objeto o cualquier valor o elemento en JavaScript en un elemento codificado en JSON, pues existe también en QueryString, pero es otro método diferente, pues es un método de este módulo. El otro se aplicaba siempre sobre el módulo JSON y eso identifica que son dos Stringifies diferentes. Pues bien, si aplicamos el QueryString Stringify, nos transforma un objeto en un query equivalente, que es este formato de parámetros donde los parámetros, que son las propiedades del objeto, van separadas por ampersands, que es este ampersand de aquí, es en concreto este ampersand que tenemos aquí, el que separa los dos parámetros, A, que tiene el string verde como contenido, y B, que tiene el cañaveral con interrogación como contenido. Por eso nos genera A igual a verde, esto es un código que es, no está, el QueryString coincide todo con ASCII y no hay problema, pero este otro se ha hecho intencionadamente para que tenga caracteres raros de los que tiene el castellano, como la ñ o la interrogación, entonces por eso se meten aquí pues estos elementos con tanto por ciento. B es igual a el blanco nos lo ha codificado como tanto por ciento 20 en vez de como más, porque también es otra codificación correcta y es el convenio que utiliza el módulo QueryString, perdón, y luego viene K, que es la primera parte de cañaveral, luego viene la ñ, que son estos dos caracteres, el averal y la interrogación que tenemos aquí. Este query, que es exactamente lo que iría detrás de la interrogación que va en la parte del query, de la pregunta, en las transacciones HTTP, pues lo podemos reconstruir también y volver a un objeto con la función inversa, que es la función parse, que es esta de aquí. Entonces, pero que este es el parse de QueryString, no es el parse de JSON, aunque tiene el mismo nombre. JavaScript sabe que es diferente porque está asociado al módulo QueryString, que es este que hemos cargado aquí, y no al módulo JSON, que está predefinido en JavaScript. Muy bien, y con esto acabamos este tema. Muchas gracias.